Bueno, venimos preparando muy bien, ensayando duramente. En este momento estamos acá en la sala Camacuá, en Montevideo, ensayando justamente para desembocar el 1, 2 y 3 de noviembre en lo que va a ser este acto de celebración, esta actuación de celebración de los 20 años del Tren de los Sueños y los 40 años de Contrafarsa. Se van a tocar pocas cosas de los textos porque gratamente hemos descubierto que aquellos textos que cantábamos hace 20 años tiene una actualidad impresionante y refleja mucho los sucesos y las diferentes situaciones que se viven en el mundo y en la región. Está como una, tiene como una actualización tan viva que realmente nos deja muy contentos. Bueno, esta murga es una murga, como ya decía, que tiene 40 años. Y bueno, los grupos humanos tienen una trayectoria y también tienen su desgaste. Allá por el 2006 resolvimos hacer un parate y en realidad nunca más salimos como Contrafarsa. Pero bueno, este es un buen motivo para poder juntar nuevamente a toda aquella barra y celebrar como entendemos que se merece este show y esta murga. El público se va a encontrar con un espectáculo que marcó historia en el Carnaval del Uruguay, que definió nuevas líneas dentro del género murguero y que cambió algunos parámetros que venían muy anquilosados dentro del carnaval uruguayo, y eso es lo que vamos a tratar de poner nuevamente arriba del escenario, un espectáculo de hace 20 años, pero con la impronta de este 2020. Bueno, queremos invitar a todos los hermanos argentinos que quieran acompañarnos el 3 de noviembre por intermedio de recitalesapp.com. Podrán acceder vía streaming a poder ver el show del Tren de los Sueños en su 20 aniversario y en los 40 años de Contrafarsa.